Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente en esta mañana a su segmento El Ser Mujer. Y nuevamente, pues me siento gozosa en el Señor de tener estas oportunidades, mis hermanos. Sobre todo, y no lo digo por decirlo, sino que verdaderamente encontramos muchas razones por las cuales vivir una vida mejor. Y sobre todo, viendo entre las cosas buenas y las cosas malas, mis hermanos, pues claro que es maravilloso el poder estar con ustedes a través de Koinonía Radio, a través de la 800 AM. Mi nombre es Belén Olivas y pues me da mucho gusto estar con ustedes a través de este segmento en el cual estamos aprendiendo juntas. Mis hermanas, hemos encontrado muchas maneras de cómo mejorar nuestra relación, desde nuestra relación humana, nuestra relación espiritual, psicológica. Y mis hermanos, vamos a seguir descubriendo razones por las cuales nosotros vale la pena hacer cambios. Hoy estamos estrenando un libro, ¿verdad?, que se llama Estar Abiertos a un Cambio. Y en este libro vamos a encontrar, mis hermanos, 10 maneras de crecer espiritual y emocionalmente. Cuando yo me siento bien espiritualmente, mis hermanos, también emocionalmente me siento bien. Por esta razón tiene mucho significado para nosotros la palabra de Dios cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadiduras. Entonces vemos que sí hay muchas razones por las cuales, mis hermanos, podemos ser felices. Y pues vamos a hacer oración porque necesitamos siempre estar de la mano del Señor a través de la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, en esta mañana yo te alabo, yo te bendigo, yo te adoro y te amo. Yo te rindo, oh Dios, toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque eres Dios, porque eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, en esta mañana consagro tu obra de evangelización a través de Koinonía Radio, la cual te consagramos, Señor, estos medios de comunicación. Te consagramos a cada uno de los hermanos que trabajan en Koinonía Radio. También ponemos en tus manos, Señor, cada sacerdote, cada religiosa, cada laico que participa en estos medios de comunicación. Y en estos momentos, Padre, yo, Belén,
Te pido tu ayuda, te pido tu gracia, que tu Espíritu Santo ilumine siempre mi mente, mi corazón, mi memoria, mi voluntad y mi libertad. Virgen María, quédate con nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hermanas, les invitamos a que se comuniquen con nosotros y que participen con nosotros a través de los diferentes temas, hermanos, porque de esta manera también nos ayudan a nosotros, nos motivan a nosotros también a poder ser siempre esas flores frescas, que podamos, hermanos, ser verdaderamente semilla que dé vida, semilla que pueda producir frutos. Y siempre, hermanos, sabemos y reconocemos que siempre necesitamos de los demás. Por eso en esta mañana te digo, yo necesito de ti, necesitamos de tus oraciones, de tus aportaciones económicas. Y también, como siempre hemos dicho, aquellos hermanos, hermanas que se encuentran postrados en una cama, en una enfermedad tal vez terminal o a veces pasajera, como sea, mis hermanos, pero también en este caso tu enfermedad la puedes ofrendar como una hostia viva por estos medios de comunicación. Y de esta manera poder seguir esparciendo la palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, el número de teléfono aquí en cabina es 608-3652. 608-3652. Y también a través de www.tjcatólico.com. A través de estos medios de comunicación podemos, en este caso, pues entablar también una relación. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver lo que es un poquito en este día, en este primer día que vemos de este libro. A través del prólogo, nos dice que mientras nosotros vayamos leyendo y revisando este libro, vamos a encontrar la filosofía y la teología prácticas de un educador párroco que cree con profundidad que las personas pueden cuidarse y amarse de la misma manera como Dios las amó desde el principio. Entonces, a veces no vamos a la par con la voluntad de Dios. A veces no somos coherentes con lo que practicamos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, vemos que cuando verdaderamente estamos enraizados en el Señor, los cambios se notan. Y no solamente los cambios exteriores, sino desde los cambios interiores vamos a poder, en este caso, empezar a producir cambios exteriores en mi persona y también en los que me rodean, mi familia, pero también aquellas personas que Dios nos da la oportunidad y que de alguna manera nos pone en nuestro camino para poder ayudarlos, porque todos debemos de ser esos instrumentos. A veces me da mucha risa, a veces vienen las personas a buscar una despensa o a buscar una medicina X.
Y entonces va directamente al sacerdote, ¿verdad? Tocando su corazón. Pero quiero decirles que nuestro sacerdote nos ha enseñado esto. Dice, es que el sacerdote no tiene a veces a la mano, aunque están dentro de las diferentes pastorales, a veces esa ayuda que la gente busca, pero dice, yo, vienen a buscar una despensa, por ejemplo, pues yo no tengo en ese momento la despensa, entonces lo que yo hago, ¿verdad?, es enviarlo con quien corresponda para que le dé una despensa. Pero de igual manera, dice, a veces se encuentran, algunos laicos se encuentran afuera de la parroquia personas que vienen a buscar esa ayuda. Y dice, ah, no, mira, pues ve con el padrecito para que el padrecito te dé. No, dice, y es cierto, yo creo que es cierto. Dice, en ese momento esa persona te la puso Dios a ti para que tú la ayudes. No para que se la mandes a Manganito o a Perengano. No, directamente el padre hablando de él, que a veces le mandamos la gente a él y en ese momento él no es quien corresponde, en este caso, ayudar a esa persona. Por eso le manda, digamos, por ejemplo, si es una despensa, pues le manda a lo que es pastoral social. Entonces, pero es cierto que a veces el Señor nos va a enviar a esas personas para poderlas ayudar. Entonces, no se las mandemos a nadie. Si esa ayuda está en ese momento en ti, pues dale la ayuda. Pero si no la tienes, entonces es tu deber y el mío enfocarla con la persona que corresponda. Porque esa persona tal vez no tiene en ese momento la información, conocimiento de a dónde puede ir. Y en este caso vamos a poder ser instrumentos. Vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga.
Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe. Queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El Perdón que Sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa. En la música estará Maripaz Puga. Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Anímense, hermanos, los esperamos. Gracias por su apoyo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Muy bien, estamos, hermanos, en esta mañana dando inicio a una enseñanza más a través de otro libro nuevo que estamos estrenando hoy, el cual nos está invitando a través de 10 maneras, hermanos, de crecer espiritual y emocionalmente. En este día, en este primer tema, estamos viendo un poquito lo que es la introducción y de esta manera para poder ya entrar más de lleno a lo que es el tema. Pues bien, decíamos entonces que estas experiencias a través de la filosofía y la teología práctica, en este caso el que ha escrito este libro, un sacerdote, el cual su tarea en sí más directamente era ayudar en los seminarios a todos los seminaristas para poder ayudarlos de estas maneras, tanto espiritualmente y como emocionalmente, era su trabajo hacer esto. Entonces, él nos pasa estos datos, ¿verdad?, para poder ayudarnos a nosotros a tener esos cambios. Porque a veces, hermanos, tenemos el problema, pero a veces no tenemos la solución. Y sobre todo, mis hermanos, en el libro pasado que miramos, que se llama Flor de la Roca, encontramos muchísima ayuda, digamos, mucha formación humana, pero esa formación humana completamente de la mano de lo espiritual, y también nos hablaba que hay que ser mujeres espirituales. Pero ya esta enseñanza, por eso quise tomar este libro, porque este libro es como una continuación a este libro que miramos de Flor de la Roca. ¿Por qué? Porque necesitamos toda clase de formación, tanto formación humana, formación espiritual y también emocional, en todas las áreas psicológicas, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener esos cambios para ir formándonos como personas. Y no como personas solamente humanas, sino como personas espirituales. Y de esta manera es que vamos a enriquecernos para poder, hermanos, que se nos sea más fácil llegar a la santidad. Entonces, una y otra vez experimentarás la convicción, en este caso del padre Sica, que la solución del autocuidado es el trabajo interior, el que producirá un cambio positivo en la parte externa de la vida. Me fue muy grato oír a Loe repetir esta afirmación en su libro. Esto confirmó en mí lo que ya sabía. Loe había escuchado bien cuando era estudiante. Durante muchos años he estado diciendo a los seminaristas que el poder de la primera resurrección viene del interior de la tumba. El poder de Dios vivo en el Cristo sepultado es el poder que retira la piedra que bloquea
la entrada al sepulcro. Entonces, aquí encontramos nosotros muchísimas razones por las cuales nosotros no podemos tener un verdadero cambio. Y a veces, hermanos, aunque ponemos en práctica y vamos poniendo en práctica nosotros estas enseñanzas, ¿verdad? Porque ya dice por allí un dicho, el que no enseña, no aprende. Entonces, hermanos, necesitamos irnos formando como personas. Pero repito, no va a ser fácil cuando nosotros nos encontramos con esas piedras que nuestro sepulcro no puede ser abierto. Y a veces desconocemos en nosotros muchas de las razones por las cuales no podemos nosotros tener cambios. Y por eso a veces andamos buscando aquí y allá y en diferentes libros, mis hermanos. Por eso le doy gracias al Señor también por mi iglesia católica, que siempre es cuidadosa de todo cuida, de tal manera que no vayamos a entrar a filosofías que no nos van a ayudar, que al contrario, nos van a perjudicar. Y esto es lo que sucede a veces, cuando nosotros andamos buscando, ahora sí, ayuda para poder ser mejores personas o para ser felices. Pero a veces en esa ayuda que buscamos, mis hermanos, no implica ningún sacrificio. Y recuerda, hermano, hermana, que todo cambio implica renuncia, implica sacrificio. Por esta razón nosotros necesitamos tomar muy en serio estas enseñanzas. Y otra de las cosas, mis hermanos, que a veces nosotros nos desesperamos cuando hemos iniciado un cambio. Estamos poniendo en práctica ciertas cosas que sí nos ayudan. Pero nosotros, hermanos, estamos formados, hemos sido creados por Dios, hemos sido formados por Dios tan delicadamente, hermanos, que no... que de igual manera, voy a poner esta comparación como los carros. Cada carro, pues cada modelo necesita sus propias piezas. No puede ponerle a un carro que es Ford, por ejemplo, otras de otro carro que es otro modelo. No, tiene que ser del mismo modelo. De igual manera, mis hermanos, nosotros somos únicas. Únicas, aunque como mujeres tenemos muchas cosas parecidas, entonces nosotros, mis hermanas, nosotros debemos de tener mucho cuidado en todo aquello que andamos buscando para cambiar. Y repito, aunque muchas cosas nos van a servir, muchas cosas nos van a ayudar, pero hay que seguir buscando, somos también como un rompecabezas, que necesitamos las piezas exactas. Ya hay unas piezas muy parecidas, pero no son las adecuadas. Por esta razón, nos damos cuenta que somos tan especiales, hermanos. Ante Dios somos princesas, ante Dios somos unas reinas, y por esta razón, Él siempre nos va dando lo adecuado, lo que nosotras necesitamos para hacer estos cambios. Entonces, podrás decir tú, bueno, pero es que yo he leído tantos libros que me hablan de esto, que me hablan del otro, pues tal vez podamos poner en práctica algo que yo aprenda de este libro, pero también me sirvió mucho el otro, muchísimo. Y sé, hermanos, que en este caso lo más valioso es estar siempre en esa búsqueda de cómo ser mejor persona y sobre todo cómo agradarle a Dios. Hermanos,
a veces nos encontramos con personas que dicen, ¡ay no, qué aburrida es la misa! Y los padrecitos siempre dicen lo mismo y lo mismo. Hermanos, fíjate que no, no es lo mismo. Porque si una palabra, un versículo de la palabra de Dios la leemos nosotros diario, nos va a decir cosas diferentes. Es que a veces la escuchamos con nuestros oídos corporales y necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. Y esto es de lo que se trata esta enseñanza, abrir nuestros oídos espirituales para poder entender los cambios que yo, Belén, debo de hacer. Y sobre todo, tengo que estar dispuesta, tengo que tener disponibilidad para poder estarme formando. Y como repito, debemos de renunciar, de ir rechazando todas esas rocas, todas esas piedras que están obstruyendo, en este caso, en mi corazón, para poder hacer los cambios que yo debo de hacer. Les invito, pues, mis hermanos, a que estemos abiertos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos vaya ayudando. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Grupo de ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa. ¿Y luego? Estar con los amigos. Ajá. Conseguirme un trabajo. Oye, ¿y con tu vida? ¿Eh? Ven y sígueme, no mires atrás. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Del 20 al 24 de julio. Seminario Menor de Tijuana. Mayores informes, comunicarse al teléfono 684-2822. Facebook Seminario Tijuana. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy, en este caso, 10 maneras de crecer espiritualmente y emocionalmente. Pero ya decíamos que necesitamos estar dispuestos a ese cambio. Y sobre todo, hermanos, va a costar muchísimo porque tenemos que darnos tiempo a estudiar, tenemos que darnos el tiempo a seguir buscando, porque hoy encontrarás a través de esta enseñanza ciertas herramientas que te van a ayudar, porque repito, aunque nosotras las mujeres hemos sido creadas como mujeres, pero
cada una de nosotras somos diferentes, cada uno de nosotros, porque no solamente puedo también encerrar esta enseñanza solamente para mujeres, aunque está el tema, el ser mujer y es la formación, ¿verdad? Pero también se vale para los varones, porque estos cambios todos los necesitamos de hacer. Entonces también decíamos que el poder de Dios vivo en Cristo resucitado es el poder que retira la piedra que bloquea la entrada al sepulcro. Hermanos, en nuestro corazón puede estar vivo o puede estar muerto. Podemos tener frutos de muerte o frutos de vida. Vamos por esto a sacar los frutos de muerte para poder, en este caso, practicar los frutos de vida. ¿Cuáles son esos frutos de muerte? ¿Cuántas veces estamos encerradas en nuestro egoísmo? Estamos encerradas con esos sentimientos de culpa. ¿Cuántas cosas podemos acumular en nuestro corazón? Resentimientos, odios, rencores, envidias. Hermanos, necesitamos sacar todos esos sentimientos para que venga el Espíritu Santo en nuestra ayuda y que nos dé su luz, que nos dé su gracia para poder alcanzar a descubrir lo que está en el mero fondo. Porque, hermanos, aquellos que conocemos, por ejemplo, un pozo, ¿verdad? Un pozo profundo, en mi rancho le decían una noria, ¿verdad? En la cual podía tener los metros que cada quien quisiera tener esa noria. Entonces, algunos la hacían de 5, otros la hacían de 3, conforme querían hacerla. Pero nosotros, aunque pudiéramos ver que esa agua es un agua limpia, inclusive es un agua que se puede tomar porque tomábamos de ahí. Pero, más sin embargo, no podemos alcanzar a ver el fondo de ese pozo. Entonces, de igual manera, hermanos, hermanas, a veces no nos conocemos todavía nosotras. No nos conocemos. Hay muchas cosas que ni entendemos, porque a veces, hermanos, a veces actuamos conforme lo que traemos y a veces hablamos, ahora sí, desde, como dicen, desde nuestras heridas. Y así respondemos y así vivimos, así actuamos y a veces hasta se da el caso que yo quiero conseguirme una persona así. Como yo soy, como yo pienso, como yo creo que así debe de ser. Y nada tiene que ver con lo que Dios quiere. Hermanos, Dios nos ama demasiado como para dejarnos en una mediocridad. Por esta razón, el Señor nos invita a hacer esos cambios en los cuales vamos a ver después de una piedra bruta, como vemos, por ejemplo, en las minas, que está ahí hay oro o ahí hay plata, pero se tiene que trabajar, se tiene que extraer el oro o la plata o el material que quiera sacar de esa mina. Pues de igual manera nosotros, hermanos, el Señor necesita a veces pegarnos con un marro que duela. Y a veces es lo que precisamente estamos viviendo. Todos los problemas, sean por lo que sean, mis hermanos, aunque la mayoría de las veces son por consecuencias de nuestro pecado. Mas, sin embargo, Dios no es un Dios
castigador que dice, ándele para que se le quite. Yo la amaba, yo le decía que cambiara, pero no quiso, ándele. No, no, Dios siempre está en espera de nosotros porque nos ama. Hermanos, el hijo pródigo que se fue, que se malgastó todo, anduvo haciendo y deshaciendo, mas sin embargo regresa, ¿y cómo lo recibe? Y a veces hay reclamos de aquellos que ya estamos en el Señor y decimos, Señor, pero entonces ¿quién eres? ¿Cómo eres? Y nos encontramos precisamente a través de esta parábola, que es el Padre de la Misericordia. Hermano, hermana, como quiera que tú te encuentres en la vida, en el estado que tú te encuentres, ahí Dios te ama y de ahí quiere darte su mano poderosa y sacarte y ir transformándote en una piedra preciosa, porque esto es lo que el Señor quiere. Esto es porque nos quiere santos, y para ser santos necesitamos ser puros, necesitamos ser como esa agua cristalina, como ese espejo que se puede ver con claridad y no un espejo todo lagañoso, todo lleno de cemento, todo lleno de no sé qué. No, el Señor nos quiere transformar y por esta razón nos está dando las herramientas que necesitamos. Entonces, por eso necesitamos estar abiertos al cambio a través de estas 10 maneras de crecer espiritualmente y emocionalmente. Pero estas, en este caso, esta enseñanza, pues nos va a tener que costar, como ya decíamos, mucho trabajo, dice, porque en este caso, dice, tiene el poder de ayudar a las personas que se sienten cargadas, agobiadas o secas espiritualmente a tomar la responsabilidad y el control de sus vidas y a retirar la piedra que está impidiendo que una vida más abundante sea resucitada. Yo le creo al Señor, yo le creo, y creo también que sí, que soy una mujer pecadora, que fallo cada vez, a cada momento fallo, pero ya tengo las herramientas, y sobre todo cuando fallo me doy cuenta que estuve mal, que fallé, me doy cuenta del error que cometí y no me queda otra más de levantarme, regresar a la iglesia, ir a buscar el sacramento de la reconciliación y decirle, Señor, te ofendí, te lastimé. Y si no fue a ti, Señor, fue al prójimo. Y cuando ofendemos al prójimo, ofendemos a Dios. Entonces regresamos las veces que sean necesarias. No digamos como esas personas que a veces dicen, es que no trae caso, soy pecadora y cada vez caigo, cada vez tropiezo con la misma piedra. Entonces, ¿para qué confesarme? Mejor no me confieso. Y entonces, ¿qué, hermana? ¿Qué, hermano? ¿Quieres ir al infierno? Pues claro que no. Y entonces, por esta razón, necesitamos levantarnos, ir al sacramento de la reconciliación, ir a la oración, ir a la lectura de la palabra, donde vamos a encontrar hombres y mujeres que fueron tal vez peores que tú y yo, y que por esta razón, hermanos, necesitamos luchar, necesitamos perseverar en lo que emprendemos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos.
Las cápsulas de Moringa ya no son más Mori Plus, sino que ahora son Moringa Koinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonía. Gran concierto de alabanza, previo al Congreso Regional de las Comunidades de Alianza, este 4 de julio, en punto de las 5 de la tarde, en la parroquia San Francisco Javier, ubicada en Avenida Geranio y Avenida Acueducto sin número, en el ejido Ojo de Agua. Contaremos con los Ministerios de Música, Puente de Salvación, Poderoso Redentor, Columna de Fuego, Palabra de Vida, Cover 20 pesitos. Habrá antojitos mexicanos, pizza, churritos, mucha fiesta y alabanza. Tú no te lo puedes perder, te esperamos. Informes al 664-447-8358. Amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la Palabra Eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo en esta mañana sobre 10 maneras de cómo puedo crecer espiritualmente y emocionalmente. Y nos vamos a encontrar con muchas de estas herramientas que tú y yo necesitamos para hacer esos cambios. Pero quiero decirte también que tal vez no sean todas las herramientas que necesitamos. Y más que en este caso, ahorita lo estamos leyendo, lo estamos viendo, la enseñanza que nos trae, lo vamos a poner en práctica y todo. Pero vamos a terminar el libro, lo vamos a guardar y tal vez se nos olvida. Pero quiero decirte que cuando nosotros somos tierra fértil, sobre todo cuando hay ese deseo, esa necesidad de cambiar, somos tierra fértil, entonces se va a quedar guardada en nuestro disco duro. Y de esta manera, mis hermanos, en el momento que más necesitamos de estas herramientas, entonces van a salir a nuestra memoria y las vamos a recordar. Y entonces nos vamos a dar cuenta que allí están precisamente para usarlas, para volverlas a usar las veces que sean necesarias.
Recuerdo mucho el testimonio de Marino Ristrepo. Es un testimonio muy fuerte en el cual él fue secuestrado y cómo lo tuvieron tanto tiempo en un lugar denigrante, ¿verdad? Donde solamente estaba acompañado con ratas, con animales, y donde el excremento de los animales ahora sí le cubrían su cuerpo. Y el Señor le permitió en este caso vivir este horrible caso. Entonces, a través de esta experiencia, el Señor le empieza a mostrar grandes cosas. Y entonces ahora este hombre que él reconoce, dice: no soy ningún teólogo, ni ningún filósofo, ni mucho menos, pero todo lo que yo te comparto es desde el Espíritu. Pero me llamó mucho la atención donde él dice que cuando está como en este caso en la presencia del Señor, y Dios en ese momento le está haciendo de alguna manera un juicio, entonces cuando él trata de sacar algo bueno de él, por ejemplo, acordarse del Padre Nuestro, de algo bueno que él haya hecho, y aunque él fue ahora sí una persona muy preparada, ¿verdad? Se dedicaba hasta a hacer cine y todo esto, y él no encontró nada que en ese momento le sirviera, nada, mis hermanos. Por eso, sí, pues hay gente, y mis respetos y mis felicitaciones para los que son intelectuales, los que son teólogos, filósofos y todo. Pero estamos hablando ahora de un cambio interior, Desde ahí van a empezar en nosotros los cambios. Porque podemos saber muchas cosas, pero si no las ponemos en práctica, de nada nos sirve. Entonces, a través de estas 10 maneras que estamos buscando de cómo un cambio espiritual y emocionalmente, hermanos, vemos, dice, que las técnicas magistradas de contar historias del Padre, en este caso Zika, se enriquecen teológicamente. También retarán a tu espiritualidad y te relacionarán profundamente con tu vida. Entonces, necesitamos abrir de par en par nuestro corazón para que estas enseñanzas puedan arraigarse en nuestro interior. Y desde ahí va a empezar a fluir un cambio. Porque a veces nos quejamos demasiado, pero aunque hay muchas cosas guardadas, hermanos, a veces como que eso ni nos interesa. Y mucho más cuando vivimos entre personas que no comulgan nuestra misma fe, a veces, ay, pero eso es aburrido. Ay, oye, es que mejor. Y es una lástima, porque a veces te encuentras con personas aparentemente ya muy avanzadas en lo espiritual, como ya dijimos, a veces personas teológicas, ¿verdad?, en las cuales vemos ahora sí toda la enseñanza, ¿verdad?, que en este caso tienen, mas sin embargo, cuando se encuentran con las cosas espirituales, eso como que eso no sirve. Porque estás en un mundo en el que te debes de defender. Estás en un mundo en el cual te tienes que involucrar. Y con miles de tonterías, hermanos, a veces te tratan de robar
lo que tú tienes. En una ocasión, platicando con un grupo de hermanos, precisamente estábamos hablando sobre las cosas espirituales, las cosas que vienen desde el espíritu. Y estaba yo invitando precisamente a hacer un examen de vida, hacer un examen de conciencia. Y aunque el examen pues estaba basado en los 10 mandamientos, tenía fundamentos, no estaba así como directamente, ¿verdad?, directamente del espíritu. Y vemos tantos libros espirituales, muchísimos libros, pero que hay teólogos todavía que consideran que eso es basura. Hermanos, qué gran tontería. Y entonces, al dar a conocer, ¿verdad?, esta enseñanza, me dice una hermana: ay, hermanita, pues fíjese que sí está bien, se escucha bien, pero yo le voy a dar un consejo, me dijo. Ah, sí, ¿cómo no? Yo la invito a que se vaya a estudiar a Edoctus, me dijo. A eso la invito, a que se vaya a estudiar a Edoctus. Muy bien, le dije. Gracias. Y entonces quiero compartirte que sí me fui a Edoctus. No te quiero decir que no aprendí nada. Sí, aprendí muchísimas cosas. Pero también quiero decirte que estas enseñanzas desde el espíritu, mis hermanos, vale la pena. Y que de alguna manera están basadas, están revisadas. No es algo que a mí se me ocurrió. No es algo que simplemente experimenté y ya desde ahí quiero que también tú lo experimentes. No, no. Se trata de buscar esa espiritualidad. Y para poder tener esa espiritualidad, necesitamos, hermanos, abrir nuestro corazón, como ya dijimos, quitar la piedra de nuestro sepulcro y que entre la luz del Espíritu Santo y empiece a actuar en nosotros. Pues agradezco nuevamente al Señor por cada uno de ustedes que nos ven, que nos escuchan, también a cada uno de ustedes que nos apoyan también económicamente y también a través de sus oraciones. Muchísimas gracias, que el Señor les siga bendiciendo en sus personas, en sus trabajos, en sus familias y en todo cuanto poseen. Y pido a Dios también que el Espíritu Santo les ilumine siempre, para que siempre puedan encontrar las herramientas que ustedes necesitan. Mis hermanos, gracias, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Y que la Virgen María siempre sea nuestra intercesora. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.